canal. ¿Qué tal estáis? Yo muy bien, la verdad. Pero estoy nerviosa porque el reto de hoy son 100 TikToks en 24 horas. Este vídeo se lo vi hacer a una personita y dije, ¿por qué no lo hago yo? ¿Eh? En ese momento pensé, Alba, ¿por qué te cuesta la vida hacer TikToks? Porque para un TikTok estoy media hora, casi. ¿Sabéis, no? Pues mira, he decidido que lo voy a hacer. A ver si lo consigo porque soy una patata. O sea, cuando tengo que hacer los bailes, digo, madre mía, para aprenderme esto. Estoy una hora para aprenderme un baile, para aprenderme el de... Para aprenderme el que solo hablan, por así decirlo, estoy también bastante rato para aprenderme. En fin, no sé cómo lo voy a hacer, pero quiero conseguir este reto por muchas razones. Porque quiero, aparte de ponerme a prueba a mí, quiero ver cómo van a subir las estadísticas, cómo van a subir los seguidores, las visualizaciones y todo etcétera. Y aparte, bueno, yo voy así vestida, ¿vale? Como veis, con un top muy mono. Pero ¿qué pasa? Voy a hacer un TikTok con este y luego voy a cambiarme. Porque el otro día hice un TikTok con un bikini, con la parte de arriba solo. O sea, con la parte de abajo era un chándal corto, pero era chándal. Y la parte de arriba de un bikini, ¿vale? ¿Qué pasó? Que yo subí ese TikTok, que me costó hacerlo como media hora o más, porque era de estos que se baila. ¿Y qué pasó? Que sigue en pendiente de revisión. O sea, no me lo han subido. ¿Por qué? No lo sé. Supongo que porque voy en bikini. La razón no la entiendo, porque no se ve nada. Aparte, me da rabia porque yo veo en TikTok a 1000 personas subiendo vídeos en bikini y no lo entiendo. Digo, ¿por qué yo y no ellos? Pues no sé, yo creo que TikTok me tiene manía. Así que hoy voy a comprobar bien, bien, si TikTok realmente me tiene manía. Y también vamos a ver los TikToks que se viralizan y los que no. ¿Vale? Dicho esto, quiero que todo el mundo se suscriba en mi canal de YouTube. Porque el otro día miré y más del 50% no está suscrito y ven mis vídeos. No entiendo nada. Chicos, ¿qué os cuesta? Suscríbete, ¿eh? Que solo darle a un botoncito. No lo entiendo. Pues nada, quiero que todo el mundo se suscriba a mi canal. Ya os voy a esperar. 3, 2, 1. Espero que estés suscrito porque si no, tendremos problemas. No es broma. Vale, y quiero que todo el mundo le vaya a dar like al vídeo y que le den a la campanita para que os avise de más vídeos, ¿vale? Así que, dicho esto, creo que voy a empezar ya con el vídeo. Ah, no, espérate, voy a seguir un momento hablando con vosotros. No me enrollo más, ¿vale? Pero quiero que veáis mi cara. No sé si me vais a ver rara estos días o no, pero ayer o antes de ayer me fui a hacer un tratamiento a Clínicas Love. ¿Y qué me hice? Me hice una marcación de mandíbula. Lo digo por si me veis rara, que no me preguntéis. Alba, ¿qué te has hecho? Porque te veo extraña. Vale, ya lo aviso que me he hecho esto. Es marcar un poco lo que viene siendo la mandíbula, como bien dice el nombre. Y esto que se marca un poco más, porque yo lo tenía como más recto. Y lo que es la barbilla, ¿vale? El mentón, me lo han puesto más así, de huevillo para abajo, ¿sabéis? Como así en triángulo, porque yo tenía como la cara más redonda. Y entonces pues fui a Clínicas Love y me hicieron esta maravilla en la cara. Bueno, para los que se quieren hacer algo, tenéis un 10% de descuento con el código ALBA. Voy a dejar debajo el link por si queréis ir. Ya sabéis, 10% de descuento, código ALBA. Increíble. Y nada, dicho esto, ya voy a empezar porque soy una pesada, me enrollo más que una persiana. Bueno, antes de nada, voy a presentaros a mi aliado para este vídeo porque va a ser... Saluda, mi amor, saluda. Os está saludando, os está saludando. Vamos a empezar ya con los primeros TikToks. Por cierto, voy a decir la hora que es. Mira, ahora mismo son las 2:01. O sea que hasta las 2 del día siguiente tengo para hacer TikToks. Así que no me enrollo más, voy a empezar ya porque si no, no voy a poder cumplir con este reto. Así que empezamos con los TikToks. Bueno, no me vais a ver haciendo todos los TikToks, obviamente. Yo os iré comentando cómo voy. Pero no me vais a ir viendo haciendo los TikToks, ¿vale? Aviso. Alba, madre mía, qué pesada eres con ese TikTok. ¿Quieres acabarlo ya? Es que no puedo más. ¡Dame la cámara! Me está rayando con el audio este. A ver, mira, voy a bajar el audio este porque me estoy poniendo nerviosa. Como os he dicho al principio, os juro que tardo media hora en aprenderme cada TikTok. Y con este estoy... un buen rato y aún no he comido. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? No sé ni qué hora es. Casi las 4 de la tarde y aún no he comido porque estoy aquí pendiente de aprenderme este TikTok que no puedo más.
Juro que me estoy volviendo loca, por favor. Alba, apréndetelo ya. Voy a llorar, voy a llorar. He hecho un pequeño break porque ya me estaba volviendo loca. Llevo 32 TikToks, el cual uno de ellos me lo han quitado ya. Y ya os lo enseñaré porque me parece penoso que me lo hayan quitado. Pero bueno, os explico mi situación de ahora, ¿vale? Son las 23 y 18 de la noche. La verdad que mi cabeza ya no da para más. Tengo la cabeza destrozada de los TikToks. Vale, a ver, os cuento. La verdad que no he hecho muchos, muchos, muchos después de los que llevaba antes. Que a ver, voy a contarlos. A ver, vamos a contarlos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. No, mentira, 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 mentira. ¿Qué ha pasado? La verdad es que no me acuerdo cuántos había hecho antes. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Vale, pues solo he hecho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Solo he hecho 10 más. O sea, mucho no he avanzado, la verdad. Pero es que claro, tampoco es que me haya dado. He ido a comprar, he vuelto, estaba haciendo un TikTok en el sofá y mi madre se ha puesto a fregar y me he quedado ahí aislada en el sofá sin poder moverme porque hasta que no se secara no me podía mover. Y claro, pues tampoco iba a hacer todos los TikToks ahí en el sofá porque es que no me daba la mente para más TikToks. Y luego pues ya he empezado a hacer la cena, he cenado y esas cosas, así que no me ha dado tiempo mucho. Así que nada, vamos a seguir haciendo TikToks a ver qué pasa. Son la 1 menos 8 de la mañana y no puedo más. Estoy súper cansada, tengo muchísima calor. O sea, no os imagináis la calor que tengo ahora mismo. Llevo 55 TikToks, 55 solo. De verdad, yo pensaba que lo haría más rápido, pero es que yo no sé cómo lo hacen tan rápido. De verdad, no entiendo, porque para un TikTok estoy un montón de rato. Pero bueno, uf. En fin, he acabado con los TikToks. A ver si se ve, si se enfoca. Vale, he acabado con los TikToks y a ver mañana. Yo creo que ya voy a dormir un poco y mañana a ver qué tal, si me da tiempo o no. Esperemos que sí. Por cierto, llevo 2 TikToks eliminados por TikTok, que os los enseñaré porque creo que no hacen ningún mal a nadie. Así que luego os lo enseño y veréis qué os parece. Buenas noches. Buenos días. Son las 12 de la mañana casi. Me acabo de despertar. Ayer acabé tarde de hacer TikToks. Bueno, ya os lo dije. Y luego me puse a ver la serie que estábamos viendo David y yo. Y pues me acosté súper tarde. Y ahora es súper tarde. Me tengo que duchar, arreglar un poco y empezar a hacer TikToks. Yo calculo que tendré una hora para hacer TikToks. Así que me tengo que dar prisa porque yo creo que 50... No, 50 TikToks. 50 TikToks no creo que me dé tiempo a hacerlos en una hora, pero bueno, vamos a intentarlo. Vamos a continuar. Chicos, se le ha acabado el tiempo. Vamos a ver si ha acabado ya. Hola, bombón. ¿Qué hora es? No sé. Se te ha acabado el tiempo. Sí, 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 sí. Se te ha acabado el tiempo. Has perdido. Sí. No, que me quedan pocos. No, 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 no. Pero ya ha pasado bastante tiempo. Son... ¿qué hora es ahora? A ver. Son las 2:15. ¿Y ayer empezaste a qué hora? A las 2. Oh, pobre. Mira, ven, como has perdido, vamos a hacer una cosa. Sigue, sigue caminando. Como has perdido y está lloviendo, vas a tener que ir para allí, en medio de la calle, y hacer todas las versiones que puedas. Hombre, alguna consecuencia tienes que tener. ¿En serio, Cari? Hombre, mira, no, aquí mejor, que estamos mojados. ¿Aquí? Aquí, que esto está como una piscina. Venga, flexiones, flexiones, las que puedas. ¡No! Vamos, más. Más, 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 más. Gatillo, perdonadme. Te perdonamos. Gracias. Bueno, gatillos, qué fuerte, no he acabado. Si es que soy un desastre, de verdad. Bueno, ya está, se acabó el reto. No he podido con los 100 TikToks. Eso solo pueden hacerlo grandes TikTokers. Y hoy me he dado cuenta que no valgo para ser TikToker. En fin, voy a secarme y nada. Luego os explico a ver qué tal las estadísticas, los vídeos y eso. Vale, a ver, os cuento. Hace como 3 días acabé el reto, ¿vale? Me estaba esperando algunos días, básicamente, porque no sé qué le pasa a TikTok, pero bueno, ya sabéis que son así como un poco raros. Te quitan cualquier vídeo, así que... Y entonces os voy a explicar un poco el tema de cómo me han subido las estadísticas, los vídeos que me han borrado, los vídeos que más visualizaciones o TikTok más puesto ahí en para ti y eso, ¿vale? A ver, voy a empezar. Os voy a dejar una captura de el antes y el después, ¿vale? Antes del reto y después del reto. Vale, a ver, os cuento. El antes tenía 351,6
mil seguidores, ¿vale? Y tenía 6,3 millones de me gustas. Y después de eso, me ha subido como 7.000 seguidores y 2 millones y pico de me gustas. O sea, genial, ¿no? Yo lo veo genial. Vale, os cuento. Os voy a dejar los TikToks que me han quitado, ¿vale? A continuación. No huele un poco raro aquí. ¿No es divertido? Estoy peligroso. ¿Por qué? Porque es muy peligroso. ¿Pero por qué es peligroso, Logan? Porque es muy peligroso. Sí. Como veis, no entiendo por qué me los han quitado, porque hay mucha gente que sube estos TikToks y no se los quitan, así que no entiendo el por qué me tienen que quitar a mí estos TikToks. Vale, seguimos. Os voy a explicar los vídeos que más tirón han tenido, ¿vale? Que creo que han sido los que he hecho con David. Bueno, os voy a dejar unos cuantos, ¿vale? Los que más tirón han dado. Por si me besa, por si me abraza y por si se pasa. Ojalá que se pase. ¿De qué color eran sus zapatillas? Te he pillado. Yo sé que te he pillado. Estás muy enfermo. Mamá, mamá, ven. Dime. ¿Que no sabías que cuando le pones sal al ketchup se calienta? Mira. Y ya está. Creo que no tengo nada más que añadir a este vídeo. Bueno, sí, tengo una cosa más que añadir, y es que voy a saludar a la gente como cada vídeo, ¿vale? Así que lo primero que voy a saludar a una personita que ha estado ahora mismo en el directo de Twitch. Que por cierto, sí, voy a empezar a hacer directos de Twitch. Y hoy he estado haciendo un directo de Twitch y hemos estado muy poquitas personitas. Pero también porque hace mucho tiempo que no hago directos y no os he avisado ni nada. Así que eso, ya os aviso, voy a estar haciendo directos. Y voy a saludar a un suscriptor que ha estado ahí, una suscriptora, más bien dicho, que es Marina San Climent de Masnou, Barcelona. Así que nada, un besito, y ahora voy a saludar a algunos que me habéis comentado en las fotos, ¿vale? O sea, en las fotos no, mentira, en los vídeos. Dos me salen por aquí y me dice: hola Alba, soy de Ontillente, me llamo Hugo. Un saludito, Hugo, no sé dónde está Ontillente, la verdad, no lo he escuchado en mi vida, pero un besito, Hugo. Y luego hay una chica que me dice Nayara de Cádiz. Vamos a saludar dos más, a ver si me salen. Sabrina de Argentina dice: me saludas porfa, te amo mucho. Yo también, os quiero mucho. Y Lucía García Izquierdo de Barcelona. Así que nada, estos son los que saludo hoy. Y antes de acabar el vídeo tengo que decir que hoy, bueno, no, hoy no, porque hoy no es el día que... Bueno, hoy estoy grabándolo y es el día que he subido el... Bueno, da igual, que he dejado un sorteo en mi cuenta de Instagram, que la dejo por aquí. Y es para un tratamiento estético, ¿vale? Sorteo 3 tratamientos estéticos. Están valorados en 400 euros los 3 tratamientos. O sea, increíble. Así que no me enrollo más. Os quiero mucho, espero que os haya gustado este vídeo. Y nada más que añadir. Dale like, suscríbete y dale a la campanita como siempre. Os quiero, os quiero, os quiero, os quiero, os quiero. Un besito. Chao.